Bienvenidos al servicio de noticias que entrega para ustedes el Canal 25. En una importante ceremonia donde participó toda la comunidad, se inauguró el flamante edificio del Cuerpo de Bomberos de la Comuna de Quinchao. En medio de gran alegría y emoción y con la presencia de los voluntarios y comunidad, fue inaugurado recientemente el nuevo cuartel general del Cuerpo de Bomberos de Achao. Recordemos que la reposición de este moderno y amplio edificio de 600 metros cuadrados fue posible gracias al financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, el cual fue gestionado desde el municipio de Quinchao por un monto de inversión del orden de los 470 millones de pesos, incluyendo el equipamiento. Lo anterior fue destacado durante la intervención de parte de Óscar Torres, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Achao, quien a este respecto tuvo palabras de agradecimiento hacia el alcalde Santiago Torres por haber priorizado este importante proyecto, como igualmente al director SECPLAN del municipio, Mauricio Santana, mencionando que fueron muchos los gobiernos y autoridades de turno que se comprometieron en sacar adelante esta iniciativa, pero solo se quedaron en falsas promesas y ahora se hizo realidad este sueño largamente esperado. Cabe señalar que el Cuerpo de Bomberos de Achao hizo entrega de galvanos al municipio quinchaíno, al director SECPLAN Mauricio Santana y al director del Orfeón Instrumental Pedro Miranda Barbet de Achao, Francisco Vargas de la Torre, entre otros. Estimadas autoridades de la comuna, invitados especiales, comunidad de Quinchao, superintendentes del Cuerpo de Bomberos de la provincia, voluntarios, voluntarias, tengan ustedes buenas tardes. La historia de las instituciones se construye a partir de los sueños de sus integrantes. Uno de los sueños que hoy vemos realizado es la inauguración de esta gran casa para nuestro Cuerpo de Bomberos. Todo un hito en la historia de nuestra institución. Dado que toda celebración es un acto social, una alegría compartida, una celebración se transforma también en un momento de reencuentro, no solo con nuestra historia, sino con nuestros amigos y cofrades bomberos, a quienes entrego mi profundo agradecimiento por acompañarnos en esta jornada tan significativa. Esta ilusión comenzó a concretarse en la ilustre municipalidad de Quinchao, cuando se hicieron parte de ella y elaboraron el proyecto necesario para conseguir el financiamiento para la reposición de nuestro cuartel general. En este sentido, agradecer al señor alcalde por priorizar el proyecto y al funcionario Mauricio Santana, secretario de Planificación, por su permanente interés y por porque perseveró en toda su etapa hasta lograr el objetivo final. ¿Cómo nace esta necesidad? Muchos de los presentes conocieron el cuartel antiguo, sus instalaciones, sus dependencias. Muchos pudieron ver el estado en el que se encontraba y el riesgo permanente de los voluntarios y centralistas al permanecer en un edificio que se desmoronaba lentamente. Recordar que el último año, el mal tiempo hacía peligrar incluso a los habitantes de casas vecinas y a los transeúntes debido a la voladura de techumbre, por ejemplo. En 20 años, diversas autoridades políticas se comprometieron falsamente a remediar esta situación, cosa que no sucedió sino hasta ahora. Aquí me quiero detener para decirle a ustedes, señores políticos, que los bomberos voluntarios tenemos cada día más necesidades y más requerimientos por parte de la ciudadanía. Debemos apagar incendios, rescate vehiculares, entrega de agua a los sectores rurales, una labor de altísimo riesgo para nuestro voluntariado, que es trabajar como bombero forestal. Una labor que no es prioridad en el Cuerpo de Bomberos de Chile, sino en instituciones rentadas que tienen la expertise, la capacidad y la implementación adecuada para manejar este tipo de eventos con los que nosotros no contamos. Entrega de agua requiere presupuesto para movilizar de carros específicos y combustibles junto a la utilización de personal voluntario. Las salidas a Dalcagua, Meunín, Tenac, Lilín, Caguach, por nombrar algunos sectores donde se han instalado brigadas bomberiles o se han tenido que actuar frente a emergencias como la ocurrida durante esta semana. Y es por eso, señores, alcaldes y concejales de la comuna, les puedo decir que la subvención se hace escasa. Nuestros bomberos requieren preparación. El material mayor, carro, es antiguo, deficiente, con más de 30 años de servicio. La tercera compañía desde su fecha de fundación de 1958 no ha recibido beneficio alguno de la Junta Nacional de Bomberos de Chile. Señor presidente provincial, lo que le solicitamos es que nos entregue apoyo a nivel central y así tener el día de mañana bomberos profesionales, preparados y con material acorde a los tiempos que vivimos. Nosotros como institución hemos logrado más de 700 millones de pesos en los últimos 3 años, a través
de diferentes fondos concursables, como el 2% de Seguridad Ciudadana, Fondo de Iniciativa Local en conjunto con las Juntas de Vecinos, entre otros. Estos fondos permitieron la creación de la cuarta compañía acentuada en la isla Quenac, la quinta compañía acentuada en la isla Neuquén y la brigada de isla Lilín entre los años 2012 y 2015. Ciertamente, el presente es efímero y circunstancial. Sin embargo, días como el de hoy, uno quisiera que se prolongaran en el tiempo para poder disfrutarlo en toda su real extensión. No obstante a ello, sí existe una forma de hacerlo presente en el tiempo con un constante reencuentro. Eso lo podemos lograr transformando este momento en una permanente invitación a construir un nuevo futuro. Un futuro donde este nuevo cuartel con sus nuevas edificaciones sea la fuente que haga brillar todas las virtudes y talentos de cada miembro de esta comunidad amalgamada por fuertes lazos de amistad y fraternidad. Quisiera agradecer a Dios por haberme puesto en esta circunstancia tan especial. Asumo con orgulloso honor el representar a un gran grupo de voluntarios. Agradecer además a la Lucha y Solidaridad de Quinchao por realizar este proyecto, al señor alcalde Santiago Torres y su grupo de concejales, a los señores consejeros regionales, en especial a aquel entonces a don Manuel Ballester y don Claudio de Arzú, que estaban en el ejercicio y que siguen en este momento, que son parte de su historia, a los familiares de los voluntarios, esposas, esposos, hijos, padres. Agradezco por el apoyo que entregan a cada uno de aquellos en su labor bomberil, y a nuestros voluntarios y voluntarias reconocer su espíritu de lucha y esforzado trabajo en las condiciones que sea, sacrificando su propia vida en beneficio de los demás. Quiero agradecer además en forma especial a mi esposa Ingrid y a mis hijas por el tiempo que me han entregado conmigo y a la institución. El corte de cinta representa el sueño hecho realidad, el avance, el compromiso, la unión entre instituciones y entre ellas y la comunidad. Simboliza el presente y el futuro, un futuro prometedor que permitirá a la comunidad de Quinchao tener esperanza y certeza que el cuerpo de bomberos de Achao seguirá siendo fiel protector de la vida de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Me invito a tomar su vaso, a llenar su vaso para hacer un brindis por la nueva casa del cuerpo de bomberos, que también es la casa de las comunidades de Achao, porque indirectamente va en beneficio de todos los integrantes de esta comuna, de la comuna vecina también de Curaco de Vélez, porque no escatimamos energías, no escatimamos nada cuando el momento que la alarma necesita de nosotros, ahí vamos a estar. Así que agradecer a las autoridades que hoy día nos acompañan, a los señores concejales, a los señores superintendentes de los cuerpos bomberos, a los señores consejeros regionales. Les pido tomar su paso y un saludo por el cuerpo bombero. ¡Salud! El cuartel de bomberos hoy día un marco bastante importante público entre ellos ustedes. Sí, la verdad que es una grata actividad que hemos desarrollado el día de hoy, sobre todo en el caso personal, recordar también algunas cosas o gestiones que hicimos en el pasado. Durante 8 años yo fui superintendente del Cuerpo Bombero de Achao. Ya en el año 94-95 nosotros empezamos a ejecutar diseños para poder lograr la reposición de este cuartel. Por tanto, tremendamente contento, muy feliz, toda vez de que se logró materializar esta idea que a nosotros nos quitó el sueño en algún momento determinado, que no la pudimos hacer, pero que nos tocó a otras autoridades bomberitos hoy día enfrentar esta realidad. Felicitaciones al Cuerpo Bombero de Achao, felicitaciones a los voluntarios y, por supuesto, asumir los desafíos que nos planteaba hoy día el superintendente de su discurso, de modo tal de poder encontrar los recursos para poder financiar parte de las cosas que nos planteó en el día de hoy. Muchas gracias. Ahora en otro rol, uno tiene que desdoblarse realmente en el tema de las tareas bomberiles. Como superintendente del Cuerpo Bombero de Ancón, quisiera entregarle a nuestro superintendente Oscar Torres y a los amigos de Achao, fundamentalmente para que busquen algún rincón de esta nueva casa, un galvano institucional nuestro,
que trae como figura la primera bomba a palanca que hubiese llegado a Chile al Cuerpo Bombero del Paraíso, que después, como nosotros somos la segunda antigüedad en Chile, fue vendido al Cuerpo Bombero de Vancouver en el año 1856. Y hay una pequeña placa que graba este momento, superintendente, con el afecto y cariño de los bomberos del club para ustedes en esta nueva casa. Muchas gracias. Felices porque Anchao tiene un nuevo cuartel y igual que decía el presidente provincial, con Chicago, colega y amigo, compañero de esta labor de servir siempre a las comunidades, entregar nuestros servicios y estar dispuestos siempre a ayudarnos y cooperarnos mutuamente. El día de ayer, su comandante me pedía casi urgido que lo apoyáramos porque tenían salida de dos manos. La verdad es que nosotros como bomberos siempre estamos dispuestos a ayudar. Y eso no es tan importante. Somos personas profesionales de muchas cosas, pero como bomberos estamos para subir a los demás. Así que yo quiero hacer un pega a la pequeño presente. Esa es la verdad, es muy bonito y satisfactorio entregar este tipo de recinto. Este es un proyecto que lleva mucho tiempo peleándose, Oscar Suárez, visita a Puerto Montt, a los consejeros regionales, y es de verdad que a lo mejor no era la inauguración, pero todo lo que se hizo para atrás, de verdad que es un tremendo proyecto. Muchos consejeros no querían, ya que hay que decir la verdad, de otras provincias, porque decía que estaba muy caro. Mauricio bien se acuerda, y fue una gran lucha de los consejeros regionales y hacer un reconocimiento también a los consejeros más antiguos, que también tomaron parte de este gran proyecto. Solamente vi la palabra para de verdad que felicitar a bomberos, están haciendo una tremenda labor. Yo soy de Castro y ayer había 23 focos de incendio en Castro con alerta roja y todos trabajando. Muchas veces injusta porque tienen que estar incluso recolectando agua mineral, toallitas húmedas, porque no hay recursos, esa es la verdad. Y muchas veces la gente no lo sabe, ¿ya? Así que de verdad, muy contento que me hayan invitado, muy contento de hacerme partícipe de este gran proyecto, salvar al Cuerpo Bombero, de verdad. Hicieron una tremenda labor, tremendo esfuerzo. Muchas veces se desilusionaron, que el proyecto no salía, que se caía. Ahí Oscar algún día podrá contar bien la historia de cómo fue. Pero de verdad, salvarlo. Hay un compromiso del Consejo Regional. Es inédito en esta región que se le dé 1.700 millones de pesos a los bomberos, de verdad. Y eso a lo mejor, a los bomberos está bien, pero en ninguna región será 1.700. Y eso es un granito de arena para los grandes proyectos que ahorramos nosotros. De repente se aprueba una cancha sintética de 3.000 millones, una escuela de 5.000 millones. Y nosotros encontramos mucho 1.700, a lo mejor es poco. Para toda la región, esa es la verdad. Lo conversamos con Alberto Vázquez hace poco, que de verdad, a lo mejor hay que subir ese monto, porque el bombero necesita muchos recursos. Basta el ejemplo que colocó ayer, para que de verdad que están bastante desvalidos en el tema humano. Y solamente terminar diciendo que este es un proyecto que vamos a hacer mucho más, a lo mejor, en la provincia. Está Puquendón. Y hay muchos proyectos más pequeños, a lo mejor, que vamos a hacer. Así que solamente saludarlo, felicitarlo y agradecerle. Y de verdad, me siento muy contento. Muchas gracias. Si me permiten un segundo. El Consejo Regional, como bien lo dice mi colega Manuel Ballesteros, es el único Consejo Regional a nivel nacional que tiene esta glosa del 2%. Y bien lo dice él, estamos viendo la posibilidad de poder aumentar los recursos. Año a año nos damos cuenta que los 1.700, los 1.600 siempre son poco para la necesidad que tiene el Cuerpo Bombero. Lo dijimos en un Consejo Regional, ojalá que los cuerpos de bomberos, a lo menos de nuestra región, no tengan que hacer más campañas del sobre. Ojalá que los cuerpos de bomberos de nuestra región no tengan que hacer más bingos.
que el Estado de Chile, a través del nivel central y a través de los consejos regionales, como en este caso del Consejo Regional de los Lagos, podamos entregar los recursos necesarios para que ustedes, voluntarios, puedan tener cubiertas las necesidades que la comunidad le exige. Y pongo exige porque los cuerpos de bomberos son voluntarios, pero sin embargo la comunidad exige a los bomberos voluntarios que estén presentes cada vez que hay un llamado de emergencia y no solamente de incendio. Porque los bomberos no solamente van a apagar incendios, los bomberos también van a rescatar gente que se queda atrapada en los ascensores, los volcamientos de vehículos, las emergencias, ahora las emergencias marítimas, sobre todo en nuestra zona. Yo les quiero felicitar, estimado superintendente. Yo, como presidente del Consejo Regional, hoy quiero felicitar a cada uno de los consejeros regionales de ayer que tuvieron la visión y el corazón de entregar los recursos necesarios para lo que hoy es realidad. Así que un abrazo cariñoso, señor superintendente, y quiero felicitar nuevamente a todos los consejeros regionales en la presencia de Manuel, que está acá, por haber hecho que este sueño que tenía Chao hoy día se ha convertido en realidad. Muchas gracias. Manuel, un sueño cumplido por el Chao de los bomberos. No, de verdad que emocionado, feliz, es un mérito de ellos, tanta insistencia, para tanta necesidad que había. Yo lo dije en mi discurso, o sea, muchos consejeros no creían de otras provincias, hay que ser la realidad, no querían que se haga por mucho monto. Pero yo creo que esto no puede ser igual a Osorno, a Puerto Montt, todos tenemos el mismo derecho. Eso es lo que siempre discutimos los proyectos en Chiloé. Ninguna comuna chica, ninguna comuna grande. Siempre le dimos ánimo a bomberos, felicitar de verdad a Oscar, felicitar a toda su directiva, felicitar a la municipalidad, a todos. Yo creo que acá nadie hace un proyecto solo. Yo pienso que tiene que ser acá en equipo, trabajar en la autoridad de equipo. El bombero no tiene color político y de verdad que emocionado. Es un cuartel precioso, como ellos se merecen, y de verdad que necesitan la existencia. Muchas veces bajaron los brazos, dijeron que a lo mejor se iba a caer el proyecto, pero de verdad hoy día se cumple el gran sueño. No puede ninguna comuna que no pueda acceder a un cuerpo bombero como este. Yo creo que estamos trabajando con Pudendón, vamos a trabajar con Kelly y todas las comunas pequeñas que necesitan un cuartel como este. Precioso, y nuevamente felicitarlo y muy contento. En nuestro ámbito, Manuel, bueno, hay alarma de incendios forestales. ¿Cómo se ve la situación? Mira, en ese sentido, en la mañana tuve una reunión con Hernán Rivera de CONAF, lo pasé a ver para él, también prestarle algún tipo de apoyo que necesita el Consejo Regional, que necesita recursos extra. Bueno, y el día de ayer, por ejemplo, en la comuna de Castro, habían 23 focos de incendio, habían 200 bomberos trabajando, habían voluntarios también de CONAF, así que yo creo que está bastante complicada la cosa. Esperemos que se pueda solucionar. Me decía que un poco con el clima hoy día, que no había tanto viento, se podía a lo mejor estar mejor, pero esperamos por el bien de Chiloé que caiga un poquito de agüita para el domingo y el lunes y no tengamos que estar sufriendo la gente de Chiloé esta catástrofe que estamos sufriendo el día de hoy. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Un abrazo. Maestro, bueno, hoy día se inauguró un flamante cuartel. ¿Qué es importante para la comunidad, en general, su opinión? Muy importante, nuestro pueblo crece con este cuartel, dignifica el trabajo de los bomberos, que siempre están dispuestos a atendernos en todas las emergencias. Quizás uno de los valores más supremos del ser humano es servir voluntariamente a sus congéneres, y los bomberos están dando un ejemplo en eso. Así que dignificamos su trabajo con el cuartel nuevo. Me alegro que por fin ellos puedan estar en un lugar que se merece. Me siento muy contento de que muchos de mis profesores sean bomberos, y eso da un testimonio de que nuestro servicio educativo está asociado al servicio de la comunidad. El bombero representa todo eso. Así que estoy contento por eso. Muchas gracias. Ya pues. Ya les pido. Estamos en el medio de una emergencia en este momento, se está escuchando, y quisieron saber, bueno, se inauguró el cuartel hoy, a través de esto también se da cuenta uno cuánto era la necesidad que existía. Exactamente, mira, nosotros por muchos años, como en el mismo discurso del superintendente indicó, la falta que nos hacía un
una infraestructura como la que tenemos hoy día, es más o menos 15 años, o si no recuerdo mucho más, sufríamos clemencia del tiempo, voladuras de chumbre, lastijuelas, queda poco, y la sufrimos bastante. Como tú ves, ni siquiera podemos estar con las autoridades bomberiles, que nos vienen a acompañar, porque en este momento, como tú escuchas, está tocando la alarma. Lo bueno es que ya nosotros tenemos gente que quedó de turno, así que gracias a Dios no tenemos problema. Tenemos que seguir con nuestros invitados, no podemos ser maleducados y dejarlo ir a apagar el incendio. Agradecido, estoy muy agradecido de lo que está pasando hoy día, de lo tremendo cuartel que tenemos hoy día, donde albergamos dos compañías, la segunda y la tercera, donde nuestras máquinas ya no están sufriendo el deterioro del tiempo. Y contento, nada más que decirte, en el fondo igual estoy preocupado por la emergencia, sí, así que correcto, me entiendes un poco. Sí, comandante, ¿sí? Muchas gracias. A ti. Gracias. Bueno, ahí está el comandante, ¿verdad? Hay una emergencia en este momento, son el sector de la población alto, comienza todo con unos chacay, pero se aproxima hacia la casa. Bueno, cuando ya demos esta información habrá pasado seguramente todo esto, porque hicimos de alguna manera reflejar lo que ha sentido el comandante hoy día al inaugurar este edificio, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, a esto que sucede, estas continuas alarmas que han habido durante este verano 2015. Don Oscar, bueno, nada más que preguntarle, un sueño cumplido por los bomberos. Escucho. Sí, no, realmente un sueño hecho realidad. Como lo dije en mi discurso, fueron 20 años de que pasaron varios superintendentes de hacer que este proyecto algún día se haga realidad. Me tocó a mí estar de superintendente, agradezco, como dije, a Dios, primero que nada, por haberme dado la bendición de haber estado en este lugar, de haber sido un representante de los bomberos de Achao, justo cuando se inauguró este cuartel general. Agradecer a la dicha municipalidad, al señor alcalde, don Santiago Torres, por priorizar este proyecto dentro de todo su banco de proyectos. Agradecer también al funcionario don Mauricio Santana, que desde el primer minuto mostró un tremendo interés del momento que yo asumí de superintendente. Él ya estaba trabajando a cabalidad sobre este proyecto, entonces hoy día el cuerpo bombero quiso reconocer en esas personas el trabajo que se hizo, mesuradamente, el trabajo que se hizo inteligentemente por parte de ellos para poder sacar este proyecto, ya que fue el último proyecto que tuvo un PNDR, un proyecto de esta envergadura para los cuarteles de bomberos, porque ya después de eso empezaban los cuarteles tipo que entregaba la Junta Nacional, los cuales para nosotros como comunidad era muy chico. Así que agradecer a esas personas, a los consejeros regionales, en especial a don Manuel Ballesteros, que siempre mostró preocupación, llamaba por teléfono, a don Claudio Villarzul, también lo mismo, que ellos todavía estaban en ejercicio en aquel momento. Bueno, agradecer a la comunidad de Achao por esto de entregarnos el apoyo siempre a bomberos, y nosotros siempre entregar lo nuestro, que es la voluntad que siempre vamos a tener en cualquier cosa que necesiten a bomberos, vamos a estar nosotros. Vamos a estar siempre en la comunidad, necesite el apoyo de bomberos, vamos a estar siempre nosotros disponibles a cualquier hora que sea, en las condiciones que sea. Así que agradecer a Canal 25, a los medios de comunicación, por cubrir siempre estos eventos que están siempre detrás de nosotros, detrás de la noticia. Así que contento, agradecido, como te digo, muy contento por la cantidad de bomberos que llegó por nuestra casa, que hacía muchos, pero muchos años que no se hacía realidad, que hoy día, un 27 de febrero, lo podemos materializar a la inauguración de este cuartel. Don Mauricio, bueno, pudimos apreciar también que dentro de los discursos y dentro de todas las cosas, el realce de su persona en este proyecto fue muy importante. ¿Qué siento hoy día haber hecho realidad después que se trabajó mucho tiempo en esto? Sí, bueno, una gran satisfacción, bastante contento, emocionado por este reconocimiento. Uno en realidad en la pega que realiza, en realidad no está acostumbrado a recibir reconocimiento por la pega que se hace. Es solamente la satisfacción de uno de haber completado el trabajo de bastante tiempo, meses, a veces años. Y el trabajo también de un equipo, en este caso que la municipalidad, el Parlamento de Ciclán, que es nuestro, la dirección de obras, que también trabaja con nosotros en los proyectos. Y también contento porque este proyecto para la comuna de Quilchao es muy relevante. El cuerpo
bomberos realizan una labor notable en la comunidad, de servicio voluntario, como se ha dicho bastantes veces. Y con este proyecto se le entrega una infraestructura adecuada, con todas las condiciones para que ellos puedan desarrollar una mejor labor en servicio de los vecinos de la comuna. Además, en este cuartel que tiene características especiales, porque está ubicado en el entorno de la iglesia, en la plaza, en el sector patrimonial de la ciudad, se le quiso dar un toque especial, que el diseño recoja parte de la arquitectura, de la estructura que tenía el antiguo cuartel, y eso se logró perfectamente en este proyecto. Hoy día, con esta inauguración, estamos dando por finalizado un proceso que fue llevar este proyecto adelante, que contó desde un primer momento con el apoyo de la municipalidad, encabezado por don Santiago, el alcalde, y nosotros estuvimos ahí trabajando diariamente para que este proyecto se pudiera completar de la mano también con los voluntarios, con el cuerpo bombero, un trabajo que comenzamos con don Arturo Zurita cuando era superintendente y que terminamos con don Oscar Torres, y que hoy día, como te decía, nos llena de orgullo y satisfacción de entregar esta obra, hermosa obra a la comunidad, y que ojalá lo puedan disfrutar, y también los voluntarios les va a servir para llevar mejor servicio a la comunidad de Quinchón. Oremos. Asiste, Señor, a estos servidores tuyos que hoy inauguran este cuerpo de bomberos. Ellos imploran humildemente tu bendición, para que todos los que vivan aquí sientan tu presencia protectora. Cuando salgan, gocen de tu compañía. Cuando regresen, experimenten la alegría de tenerte. Pero bueno, hoy día, un sueño que comenzó muchos años, y usted también fue parte importante de él. Bien digo, desde muchos años, hoy día se inauguró este flamante cuartel aquí en Achao. Y por supuesto a esta hora la bendición, que es significativo igual. Cuéntenos un poquito, ¿qué se siente hoy día? Con la bendición de nuestro padre Barría, los voluntarios en general están agradecidos con él, pero bien acompañado con una satisfacción muy grande de lograr la construcción de este cuartel general, en la cual hubieron problemas internos. Hoy día supimos las últimas de que había un grupito que no quería que se construyera este cuartel, porque era demasiado para hacerlo, y que los fondos los destinarían a Frutillar o Porranque y el otro a Concepción. Entonces, cuando fuimos a hablar con el presidente regional, el señor Vázquez, fuimos con don Oscar Torres, con don Luis Yañez, dirigente administrativo del Cuerpo Bombero Achao, y ahí supimos la maga verdad de que Achao no le iban a construir su cuartel. Imagínense usted, llamamos con urgencia al directorio general, pedir una audiencia el otro día al alcalde y del departamento de obras, del parking. Entonces, que nos digan la verdad. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ya estábamos tomando una determinación mala porque nadie nos quería escuchar, nadie nos quería ayudar. Y así fue que allí salimos de la duda, y don Mauricio Santana luchó mucho por como funcionario, y de su parte puso todo lo que pudo para poder hacer recuerdo a los jefes que tenían que ver con la finanza, o que pidió por supuesto funcionar, para que una vez por todas digan, ya, se le va a construir el cuartel. Cueste lo que cueste, se le va a construir allá. Imagínense, concretado hoy día junto a las autoridades bomberiles de la provincia, con la superintendente, compartiendo nuestra alegría, con voluntarios. Fue una alegría, un gozo tremendo que tuvimos todos nosotros de habernos acompañado en esta hora, que estábamos felices por la construcción del cuartel. Gracias, Frida. Muchas gracias a usted. Don Oscar, bueno, mucha satisfacción en el día de hoy con este, con la inauguración, sobre todo esta infraestructura, pero en este momento de la tarde, a esta hora de la tarde más bien digo, también una de las actividades más importantes y relevantes, agradecer a Dios y de esta manera bendecir el cuartel. Sí, como tú bien lo dices, y muy bien también lo dije yo en el discurso al mediodía, le doy gracias a Dios por haberme colocado en este puesto, algo circunstancial, algo que nosotros todos los bomberos sabemos que es un cargo que se mantiene por un año y que se elige democráticamente para poder seguir dirigiendo la directrices de este cuartel y de este cuerpo bombero. Por eso le di gracias a él, gracias también a todos los voluntarios que depositaron la confianza en uno para poder seguir
manejando y llevando la conducción de este cuerpo de bomberos de la mejor manera posible. De hecho que es importante porque la bendición que vino a entregar el Padre es para toda la gente que tenemos aquí voluntarios, muchos católicos, y que realmente se lo llevan el catolicismo por dentro y confían en él, confiamos en Dios cada vez que una emergencia que tenemos nosotros nos encomendamos a él porque nos proteja, nos cuida y también nos cuida a nuestros familiares que en esos momentos quedan muy preocupados también de cuando vamos a una emergencia. Así que hoy día, como te digo, estamos cerrando esta inauguración con un broche de oro como es la venir a hacer la bendición de este cuartel nuevo. Y bueno, qué más decirte que estar contento por el nuevo cuartel que va a regir por muchos años más. Van a venir muchas generaciones a lo mejor, y de esas generaciones van a encontrar que alguna vez se inauguró, estos mismos videos van a quedar grabados a fuego ahí, de que se inauguró un día 27 de febrero del 2015. Así que contento por el cuerpo bombero, por la ciudadanía, porque indirectamente favorece a la ciudadanía tener una nueva infraestructura para los bomberos que alberga cualquier emergencia que podamos tener. Muchas gracias, Óscar. No, gracias a ti.